Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos a la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Guayaquil. Para nosotros es de inmensa alegría y de un gran honor que ustedes nos acompañen y que sean parte de esta maravillosa fiesta fílmica en este 2020. Un año con antecedentes, un año con novedades, un año diferente. Pero aquí estamos celebrando la magia del cine y celebrando todos aquellos cineastas que han querido ser parte de esta impresionante fiesta fílmica. Bienvenidos, bienvenidas, ustedes son parte de nosotros, nosotros somos parte de ustedes. Esta es la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Guayaquil, edición digital 2020. A continuación, le voy a dar paso a nuestro director, el señor cineasta Johnny Obando, quien nos contará pormenores sobre esta particularidad en la edición 2020. Adelante, Johnny. Buenas noches con todos y todas. El cine, desde su nacimiento, ha sido una experiencia que hemos disfrutado generación tras generación, desde las salas formales hasta espacios que se han adecuado para que la magia siga viva. La fotografía, el sonido, las interpretaciones, la musicalización, el arte y todos los elementos que componen una obra cinematográfica no eran lo mismo si no se disfrutaba en una gran pantalla. Recuerdo mi primera experiencia cinematográfica, cómo olvidar ese primer amor, en una sala de la ciudad de Esmeraldas. Cómo olvidar también que luego de un tiempo de estrenos en las salas o en los espacios culturales, ansiosos, esperábamos este filme, nuestro sitio de ventas favorito, donde encontrábamos lo que queríamos ver, proveniente de espacios comerciales o de festivales de gran prestigio. Con el tiempo todo cambia, mejora, evoluciona. Hace varios años empezó la controversia de que el cine es cine si se disfruta y estrena en una sala únicamente, en un festival, en una pantalla gigante, con todos los elementos propios de la experiencia de compartir con los amigos, con la familia, con los colegas, con el amor de la vida. Hace años empezó a cambiar todo. Yo diría que para bien, porque ya no es para pocos, y eso es lo maravilloso de las nuevas tendencias, de que todos, sin excepción de ninguno, tenemos la oportunidad de que nuestros trabajos vean luz. Hay muy pocos festivales de cine con la metodología virtual, pero llegó el momento. Ahora no sabría decir si temido o no. Ahora solo tenemos mil emociones juntas, nervios, expectativas y una gran responsabilidad con todos y todas. En 2015, cuando empezamos, era lejano el momento de disfrutar de una edición virtual del Festival Internacional de Cine de Guayaquil. Jamás imaginamos que 5 años más tarde, en nuestra sexta edición, la fórmula de llegar al mundo y ser vitrina de estas historias fuera el Internet. Ahora, inclusive, tenemos toda una cinemateca online. Es maravilloso. Para todos los que el cine nos salva a diario, esta es la primera edición del festival virtual. Vendrán otras, ya sean completas o por secciones. También retornaremos a las barrios culturales y al mundo. Disfrutemos del aquí y ahora. Se nos viene una semana del futuro que está presente. Somos la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Guayaquil. Muchísimas gracias por esa intervención y les recordamos que esta fiesta es de ustedes, para ustedes y para celebrarla con todos y cada uno de ustedes. La gran fiesta del FestiCine GYE 2020. A continuación le doy paso a nuestro programador, el señor Marlon Freire, quien nos va a contar novedades sobre los filmes y las diferentes actividades que tiene programada el festival en esta versión. Adelante, Marlon. Muchas gracias y muy buenas noches con todos. Realmente es un gusto para mí el poder compartir con ustedes en esta noche especial en la cual estamos inaugurando el sexto Festival Internacional de Cine de Guayaquil. En este año 2020 que ha sido particularmente especial para todos, el cine no ha sido ajeno a esta realidad. Y es que, sin embargo, y a pesar de esta situación, tuvimos la oportunidad de recibir durante nuestra convocatoria 2020 a 561 películas
de 47 países. Difícil tarea que tuvieron nuestros curadores para elegir las mejores, y es que darle paso, finalmente, a 59 películas, 4 guiones, de 24 países, es lo que veremos a partir de hoy, y gracias a la tecnología de Mio OTT, en sus casas. Disfrutaremos de historias maravillosas, de personajes, lugares fantásticos. No solamente vamos a disfrutar de películas, sino también de 2 talleres, una charla, foros entre cineastas y jurados, porque de esta manera nos vamos a enriquecer disfrutando del séptimo arte. Todos bienvenidos al 6º Festival Internacional de Cine de Guayaquil. Muchas gracias. Le doy paso a nuestra querida productora, la señora Tatiana Pupulín, quien nos contará novedades sobre esta maravillosa alianza realizada entre FestiCine y la plataforma Mi OTT. Adelante, Tatiana, te escuchamos. Buenas noches con todos. Jorge Suárez, presidente del jurado, Carlos El Castillo, director de la película con la que tenemos el honor de inaugurar nuestra 6ª edición, Johnny Obando, director del FestiCine, Marlon Freire, programador, y Cheo Poggi, nuestro bien ponderado jefe de comunicaciones. Y bueno, contra viento y marea, el Festival Internacional de Cine de Guayaquil ha sobrevivido una pandemia mundial. ¿Quién lo diría? Deseo que este nuevo y peculiar encuentro sea un éxito rotundo para todos nuestros participantes. Ya empieza un patrón en el mundo de los festivales. Llegó la hora de dar el salto digital para mitigar un poco el impacto económico de la industria cinematográfica. Pero es innegable que los cambios han traído consigo beneficios que pocos esperaban. Proyecciones en tiempo real, entrevistas online, accesibilidad, sostenibilidad y la democratización del mundo del cine. Quiero agradecer a Red Iberoamericana de Festivales, Bolivia Lab, TV Cortos, El Viaje Creador, Claqueta Play, Festival Luz del Desierto, Festival Internacional Cine de América, Festival Internacional de Cortometrajes de México, Shorts México, Festiverd, Festival Internacional de Cine Austral, Festival de Cine Oro Negro, Festival Internacional de Cine La Ventana, Festival de Cine Mundial de Veracruz, Carrera de Cine de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Instituto Gráfico de Artes Digitales, IGAD, Uniactores, Asociación de Cineastas de Guayaquil, Asociación de Documentalistas del Ecuador, Gala, Guionistas y Autores Literarios Asociados, Mario Pesantes, Trafficker Digital, Overloaded Producciones, Daniel Peñafiel, y a Big Tech Corporations y a su plataforma digital Mi OTT, quienes hicieron posible que este año el FestiCine se sume a las tendencias mundiales, permitiéndonos realizar la 6ª edición del Festival Internacional de Cine de Guayaquil de manera digital. Esto significa que, por primera vez, nuestra selección oficial podrá ser vista en todos los rincones del mundo. Esto es algo sumamente positivo para la industria cinematográfica en el Ecuador y en Iberoamérica en general.
Pienso que esta reinvención tiene muchas cosas positivas, sobre todo para aquellos que por razones de salud o por cuestiones familiares, económicas, nunca han podido participar de festivales de este tipo. También las producciones pequeñas se van a ver favorecidas, ya que si todos los estrenos se proyectaran a través de una plataforma de contenidos, las películas independientes, en teoría, podrían recibir la misma atención que las grandes producciones. Sin embargo, la exclusividad y el glamour propio del red carpet seguirán siendo parte de la esencia del encanto de los festivales. Yo sé que a nuestros seguidores les encanta ver películas juntos, conversar, debatir en los foros, interactuar en los conversatorios y bailar en el after con gente que no conocen. Aún así, creo que esta es una oportunidad magnífica para explorar cómo ofrecer una dimensión digital en nuestro festival, como una sala de cine alternativa. Lo más probable es que comiencen a existir festivales que combinen ambas facetas, con actividades en vivo, pero también con contenidos digitales. Cuando hayamos dejado atrás la crisis sanitaria que estamos viviendo, esperemos que la industria haya aprendido durante la crisis y salga reforzada con un mayor deseo de ser más inclusiva. Me siento muy contenta y emocionada de haber logrado un año más que el Festicine se desarrolle, de una manera un poco sui generis, pero lo importante es que lo logramos. Qué pena no poder abrazarlos a todos, pero nos la debemos, porque este es un logro que no cualquiera lo alcanza. Larga vida al cine y al Festival Internacional de Cine de Guayaquil. Y aquí levanto mi copa. Salud, chicos. Y aplausos para todos. Salud, salud. Muchísimas gracias, excelentísima productora. A continuación le doy paso a alguien que no necesita presentación. Toda una eminencia en el criterio cinematográfico y en el conocimiento del ámbito del cine. Su nombre, reconocido por muchos, recordado por muchos. El presidente del jurado, el señor Jorge Suárez, quien nos dará su visión acerca de las diferentes películas que compiten en esta edición de Festicine GYE. Estimado Jorge, adelante, le escuchamos. Y bien, aquí estoy nuevamente con ustedes en el mundo virtual, de manera que somos virtualmente amigos. 6 años. Yo todavía recuerdo a Johnny Obando cuando te presentó a principios del 2015 para decirme, quiero hacer un festival de cine. Yo dirigía la Cinemateca de la Casa de la Cultura y me quedé asombrado. ¿Cómo este muchacho tan joven me está hablando de un festival de cine en Guayaquil? Porque déjenme decirles, amigos virtuales, una ciudad sin festival de cine no es ciudad, no es un centro cultural. Johnny Obando puso la cultura cinematográfica o la revivió en Guayaquil. Yo acepté las salas y los estoy acompañando 6 años. Ahora me siento astronauta porque yo comencé en la sala de cine y ahora estoy en el mundo virtual, en el mundo del Zoom, que al comienzo no tenía ni idea que era el Zoom. Pero si bien es cierto que todos los años el festival ha mantenido su calidad, este año me he quedado asombrado por la calidad de las películas que estoy viendo. Me toca ver 7 largometrajes de diversos países. Yo no quiero adelantar, ya los estoy viendo, yo no quiero adelantar ni tramas, ni argumentos, ni selecciones, pero sí decirles que todas tienen suprema calidad. Para el jurado, del cual con mucho orgullo digo soy el presidente, va a ser una tarea verdaderamente difícil, y no es palabra o frase que se repite, es que verdaderamente cuando admiro la fotografía, el sonido, la edición de la película, las actuaciones, hay unas que me dejan verdaderamente sorprendidos. Y eso me lleva a pensar que este festival puede ser el mejor de todos, de los que vamos presentando en salas de cine y ahora en el mundo virtual. De manera que como crítico de cine les digo, no asistir a la pantalla de su televisor o a la pantalla de su laptop o de su pantalla de internet es no saber aprovechar el gran cine que va a mostrar este festival. Les garantizo que todas las películas, todos los cortometrajes, todas las sesiones que se van a tener para tratar el mundo del cine es asombroso. Y si usted dice en pantalla pequeña, porque nadie quiere unirse para formar el gran grupo que forma el mundo del cine. Vamos a volver a aquel sentimiento que tenemos la gente diciendo, cuando entro al cine me siento a solas, mi personalidad, yo y la pantalla. De manera que no les digo más.
lo hagamos virtualmente, aquí, en este mundo, gran cine que dirige Juno Bando y todo este maravilloso staff. Gracias por estar con nosotros, no solo hoy, ¿eh? Por favor, todos los días cuando comience el festival. Chao. Agradecemos la participación de nuestro excelentísimo presidente del jurado, el señor Jorge Suárez, que definitivamente para nosotros es un verdadero honor que él año a año nos acompañe y que con su criterio y sus conocimientos le dé luz espectacular a este maravilloso festival. Ahora le voy a dar paso a nuestro invitado. Justamente él es el responsable del largometraje que abrirá este maravilloso festival. La película El Niño de los Mandados es la nueva película de Carlos del Castillo, con la producción ejecutiva de Andrea Nájar Peña y la coproducción y fotografía de Robespierre Rodríguez. La productora Scarlet Cinema y Fotogroup Films son los responsables de este trabajo cinematográfico. Carlos, bienvenido al Festival Internacional de Cine Guayaquil. Bueno, pues muchísimas gracias a ti y obviamente a toda la gente del festival por invitar nuestra película y darnos el honor de ser la película inaugural de este evento tan, tan hermoso. Les agradecemos mucho de todo corazón y obviamente a toda la gente que aportó sus películas. Sabemos que va a ser una edición muy especial para todos, por supuesto, para nosotros es nuevo, tanto como para ustedes, pero muy contentos de que la gente pueda ver nuestro cine desde la comodidad de su hogar, muy honrados con este gran nombramiento, digamos, de la película en el festival. Muchísimas gracias. Gracias a ti por confiar en nuestro festival, estimado Carlos. Vamos a conversar un poquito acerca de este largometraje, El Niño de los Mandados. Es una película que habla, bueno, como protagonista tenemos a un niño, ¿no? Entendemos que según el título eso es, y aparte recrea la historia de este niño, y a lo largo de la historia de la película se reflejan muchos valores, mucha educación, ¿no? Una relación familiar interesante, adecuada. Cuéntanos un poquito sobre esta. Bueno, El Niño de los Mandados es una historia que está inspirada en la infancia de mi padre, en sus anécdotas, en sus historias, las historias que nos contaba, digamos, a mis hermanos y a mí cuando estábamos pequeños. Entonces, es un poco la historia de todos, ¿no? De toda la gente de esa época que vivía, digamos, en unas condiciones muy diferentes. En este caso, el niño de los mandados, Alfonso, pues es un niño de un pueblo que queda huérfano de repente y digamos que eso cambia su vida completamente y termina encontrando de alguna manera su vocación en medio de una cantidad de aventuras y de digamos, de tropiezos. Entonces, es una película que habla sobre la lucha, sobre la superación, sobre la resiliencia, el reinventarse. Es una película, digamos, que inspira un poco, digamos, a la gente que tiene dificultades para seguir adelante, invita a seguir adelante, a sobrevivir. Entonces, es una película muy sencilla, muy simple, muy hecha con el corazón, muy familiar, muy para los chicos, para los grandes, para la gente adulta. Tiene un mensaje muy bello de amor, entonces yo creo que les va a gustar el mensaje que queremos llevarles. Según el tráiler, se muestran unos paisajes espectaculares, una fotografía muy chévere. ¿Dónde fue filmada esta película? Bueno, la fotografía es de nuestro coproductor Robespierre Rodríguez y la dirección de arte es de Iván Parra Castellanos, que son unos grandes artistas. Nosotros hicimos esto en Monguí, Boyacá, un pueblo a unas 5 horas más o menos de Bogotá, 4 horas y media, ubicado entre las montañas en la falda del páramo de Ocetás, uno de los páramos más hermosos del mundo. Entonces es un pueblo maravilloso, lleno de gente hermosa. Entonces fue el lugar que escogimos, digamos, para contar esta historia. Fue nuestro cómplice, el pueblo, para poder contar una historia que además ocurría en los años 50, donde pues no es fácil encontrar locaciones, digamos, que toque transformarlo, digamos, dentro de lo posible para poder recrear la época. Entonces fue muy, muy grato
nos gustó mucho el haber llegado a ese pueblo. Perfecto. Y dentro del elenco del maravilloso reparto que tienen, es parte de esta interesante película, ¿qué experiencias tienen los actores de otras producciones cinematográficas que consideres tú que aportó muchísimo para el desarrollo de esta historia? No entendí, perdóname, no entendí muy bien la pregunta. Se cortó en un pedacito y no entendí muy bien, perdóname. Ok, del elenco que tienes en la película El Niño de los Mandados, tú escogiste actores que tienen algún tipo de experiencia en otras películas en el ámbito cinematográfico, o simplemente fue un casting que hicieron y consideraste que ellos encajaban con el perfil. Te lo digo porque hacer una película casi que biográfica, porque es algo de tu papá basado en la vida real, es interesante e importante asegurar que las personas que fueron parte de historia real puedan pues parecerse o encajar un poco en los perfiles correctos, pues, ¿no? Bueno, a ver, te cuento, tuvimos la oportunidad de trabajar con actores, digamos, de un gran prestigio de toda una vida, de carrera. Judy Enríquez es una de nuestras grandes actrices, una de nuestras actrices, digamos, de esas que siempre ves, que están haciendo cosas maravillosas en el cine, en el teatro, en la televisión. Alejandro Buenaventura, Ramiro Meneses, Luis Fernando Montoya, que recientemente lo perdimos por un cáncer de garganta y fue su última película la que hizo con nosotros, y fue una experiencia hermosa tenerlo a él haciendo esa última película. Y gente, Ricardo Vesga, Lina Restrepo, bueno, tenemos un reparto de actores, no solamente de gran reconocimiento, sino actores de esos actores de toda la vida que son maravillosos, de una precisión. Son de los actores, digamos, que tú sabes que son del oficio de siempre. Pero también tenemos, por ejemplo, a Amado Suárez, que es el protagonista de la película, entre un montón de otros actores que eran actores del pueblo, digamos que no eran reconocidos nacionalmente, pero sí habían sus cosas, tenían sus personajes, tienen sus personajes desarrollados, y trabajar con esos actores, grandes actores también, gente con una capacidad histriónica innata, con una, digamos, con un desarrollo de su personalidad y un dominio de sus sentimientos súper interesante, que nos permitió mezclar un poco esos dos universos de los actores, tanto los profesionales como los que no, y tuvimos un resultado que nos sorprendió gratamente, sobre todo por lo que logra el protagonista reflejar y lo que él logra contar un poco de su historia misma, de su vida propia como persona, ¿no? Qué maravilla, eso es lo interesante, ¿no?, de hacer cine, que se pueda encontrar actores que cumplan esa función, que es transmitir las emociones dentro de lo que implica la construcción de su persona. Carlos, te deseamos muchísima suerte, sabemos que estás compitiendo dentro de la categoría largometraje ficción, y bueno, la mejor de las vibras, la mejor de las energías, y estaremos pendientes, siguiéndote la pista para ver cuáles son los resultados que arroje al final el lado en torno a las votaciones que hagan para escoger la película del festival. Bueno, muchísimas gracias a todos, los invitamos no solamente pues a ver nuestra película, sino a ver todas las películas maravillosas que están en esta edición del festival. Unámonos a esto nuevo que nos ocurre a todos, y apoyemos en grande el cine. Esperemos que todas las películas les guste, con toda la humildad ponemos nuestro cine en vuestras manos, que lo disfruten. Un fuerte abrazo para todos y gracias al festival por la invitación. Muchas gracias, Carlos, y el mejor de los éxitos y la mejor de las vibras para esta proyección en esta maravillosa competencia. De esta forma damos por oficialmente inaugurada nuestra sexta edición del Festival Internacional de Cine de Guayaquil, recordándoles que estaremos desde el 19 de septiembre hasta el 26 de septiembre compartiendo con ustedes lo mejor del cine internacional en presencia de todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos nuestros miembros, fundadores,
por supuesto, a nuestros queridos invitados. Y a usted, que es el principal protagonista de esta película. La película del arte, del entretenimiento, de la cultura. Aquí, en esta maravillosa fiesta llamada FestiCine, Festival Internacional de Cine de Guayaquil, edición 2020. Sexta edición.